Reactivando Videografías es un proyecto que surge del AECID, la Academia de España en Roma, y la Red de Centros Culturales de América Latina, el Caribe y Guinea Ecuatorial. Cuando empezamos a arrancar el proyecto, surgió todo el tema de la pandemia mundial. Realmente el proyecto se llamaba Reactivando Videografías y era una exposición física. Se le encargó a Estíbaliz Sábava como comisaria una exposición en la que seleccionara una serie de vídeos de artistas que habían residido en años anteriores en la propia Academia de España. Pero era el aperitivo de una itinerancia que iba a ir por toda América Latina. Reactivando Videografías nació de la dificultad, derivada de la pandemia, y se convirtió en una oportunidad de construir una muestra online que daba voz a una pluralidad tanto de artistas como de comisarios de distintos países. Y en ese intermedio surgió la posibilidad de aprovechar el esfuerzo y hacer un proyecto más grande, integrando al resto de nuestra red de centros culturales que iban a acoger la exposición, pero invitándoles a hacer una especie de segunda parte o exposición más completa, desde luego, virtual. Y creció el proyecto. Lo que hicimos fue una serie de reuniones e intentar ver cómo podíamos visibilizar, ¿no?, todos los trabajos, 70 trabajos de artistas en los que colaboran 17 países. No es una exposición jerarquizada, en la que se pueda acceder a, digamos, a obras que tienen un mayor peso respecto a otras. El acceso a las obras es aleatorio. Cada vez que entramos en Reactivando Videografías, la obra que aparece es diferente. Esa obra está además diseñada en un contexto muy similar al que podríamos encontrar en un centro expositivo, donde se crea un ambiente de oscuridad y de concentración. Todos están en una suerte de eje horizontal de tiempo o de carrusel en el que tú puedes moverte de un lado a otro seleccionando vídeos. Hay muchas formas de buscarlos porque se posibilita, lógicamente, entrar por ciudad, por centro, por artista, pero esa entrada, esa forma de mostrar que todos los vídeos, todas las ciudades, todos los países y, por lo tanto, todos los artistas son iguales, nos parecía que era fundamental. Fue un trabajo que, bueno, pues lo ha realizado Jorge Cubero con un equipo detrás y antiguo residente también de la Academia de España en Roma. Se puede ver en esta página web cómo están los trabajos de artistas, a la vez la sinopsis, textos de los comisarios.
La academia pertenece a una red, de centros culturales, de la cooperación española de AECID. Y en esta red contamos con centros culturales. En algunos países tenemos hasta varios centros culturales, como el caso de Guinea Ecuatorial, que también forma parte de esta red, y en el caso de Argentina, que son tres más. Roma, por tanto Italia, y España, porque es la génesis y nuestros artistas, en este caso, vienen de España, son los que colaboran. Ellos son los que se han encargado de seleccionar a los comisarios locales y estos a la vez a sus artistas de cada país. Cuando era chica, pensaba que si alguien era bueno, seguro era comunista. Una de las cosas que, bueno, pues que a mí especialmente me interesaba como artista audiovisual era mostrar la versatilidad y la transversalidad del vídeo, ¿no? La capacidad de contaminarse en el proceso de trabajo respecto a otras disciplinas. Aquí está una mujer perfecta. Hay que pensar que nuestra academia es un centro de producción e innovación cultural, que llevamos ya casi 150 años acogiendo artistas y creadores de España y desde hace ya bastantes años también de América Latina y, por supuesto, de Italia, y que este es un centro de reflexión, de investigación, de producción cultural, en el que nos interesa además avanzar en la reflexión intelectual y en analizar las tendencias del momento y, por qué no, discutir, cuestionar y proponer. Hemos hecho un acuerdo entre la Academia de España en Roma y el Instituto de Filosofía del CSIC y desde mi trabajo como científica titular en el CSIC estamos dando forma a un proyecto de investigación articulado sobre distintas entrevistas basadas en la historia de vida de los artistas participantes. Haremos una serie de debates, en concreto tres seminarios o mesas de debates que se desarrollarán a lo largo del año 2021 y parte del año 2022, y con ese trabajo iremos construyendo distintas publicaciones que acompañarán el proyecto expositivo Reactivando Videografías. No damos la cara porque tenemos miedo a que nos golpeen, porque muchos de nuestros compañeros han sido golpeados y deportados a su país con heridas en la cabeza y hematomas en todo el cuerpo. Las tres mesas de debate sobre las que se sostiene el encuentro están articulados sobre tres nodos. Uno de ellos está orientado a la creación después de Internet. Lo denominamos videocreación y época después de Internet. Yo suelo definir al artista contemporáneo recordando a una definición de Marcel Duchamp, que decía que el artista contemporáneo es aquel capaz de habitar la dificultad de su época. La dificultad de la época contemporánea en gran medida viene definida por ese punto de inflexión que es Internet. Y Internet cambia la forma de producción, de recepción, de distribución de las prácticas creativas. ¿Cómo estás? Yo no sé. Todos producimos imágenes y vivimos entre una saturación de imágenes y una saturación de contenidos vinculados con los distintos mundos representados e imaginarios. Esa saturación, ese exceso de imágenes se convierte, como diría Virilio, en una forma de ceguera, en una forma de censura. Y justamente yo creo que los artistas tienen esa capacidad de generar un extrañamiento.
de hacer pensativa esa normalización a la que nos hemos habituado, a esa normalización de vivir en un mundo excedentario en imágenes. Esa forma de crear sentido y de crear valor es imprescindible para la cultura. No puede ser que la creación del imaginario esté exclusivamente en manos de las industrias del entretenimiento. La práctica cultural y artística es fundamental como esa alteridad que de alguna manera nos zarandea y nos perturba como humanos. I need is all. I need is all. I need is all. La segunda mesa, que se desarrollará en septiembre, queremos que sea en un contexto presencial. Queremos hablar sobre el proceso, sobre los creadores y el contexto de creación de los creadores. En este caso queremos hablar sobre la creación como trabajo contra la precariedad. La precariedad se ha convertido en algo que también nos pasa desapercibido porque se ha normalizado, especialmente en los trabajos creativos, en los trabajos intelectuales, en trabajos donde hay un aprovechamiento, una instrumentalización del entusiasmo que hay detrás de esos trabajadores, sabiendo que hay multitud de trabajadores que estarían incluso dispuestos a trabajar de manera precaria gratis. Una de las bases de la precariedad en el trabajo creativo es, en el contexto de Internet, es que el pago se ha convertido en la visibilidad. Los ojos se han convertido en la nueva moneda y nos pueden pagar con likes, con visibilidad, a veces con reconocimiento, pero con esas formas de capital simbólico que en muchos casos no conllevan un pago monetario. Y en la última mesa nos gustaría abordar esa pluralidad de voces que vienen de una muestra como esta en la que hay culturas muy distintas, ni siquiera unidas por una lengua común, porque aunque el español sea la lengua predominante, hay multitud de lenguas que están presentes en las obras. Quizá el hecho de ser del sur puede ser una característica, ¿no? Pero nos parecía importante hablar sobre cómo se puede llegar a lo cultural a través de lo biográfico. Cuando yo nací, ya tenía dos hermanas. Vivíamos en un departamento cerca del centro. No recuerdo los espacios. En las fotos de esa época los fondos no se dilucían. Se puede ver un cierto desorden, como que las cosas no tenían un lugar propio ni una utilidad concreta. Allianchu Barbie. Allianmi Ken. Tusuitamunankichu. Ari Ken. Hakuchi. Proyecto 3399. Rico y duro. Barbie Wawancha. La mayoría de los vídeos reflejan en gran medida la problemática social del país en el que están. Y esas problemáticas son muy comunes, bastante más comunes de lo que pensamos a todos. Problemas de memoria, identidad, crítica política, género, son algunos de los temas que se repiten recurrentemente.
Igual, dentro de esta diversidad y de enfoques en abordar los diferentes temas, también está la situación de los artistas, de los creadores, de los comisarios, que en general, como el resto del sector cultural, es muy precaria. Efectivamente, hay una diversidad y dentro de esa diversidad unas líneas bastante comunes a todos. Era partido como proyecto a la vanguardia. Soy Yola, la Chola Bocona. Desde los 9 años fui trabajadora del hogar. Cuando yo lo peleaba por mis derechos, cuando le decía que se respeten mis horas de trabajo, cuando yo exigía el derecho al estudio y otras cosas más, yo respondía, yo la peleaba. Entonces ellos me decían, ¿por qué eres una bocona? ¿Por qué eres una Emilia bocona? ¿Por qué no te callas cuando yo te hablo? Porque yo soy tu empleador, tú tienes que... Puede ser desde narrativas más experimentales, luego, pues, por ejemplo, temáticas como la ecología, como el espacio público, como el feminismo, como las mujeres ocupan, la dificultad que han tenido para ocupar ese espacio público, bueno, pues la performance, ¿no? Cómo a través de la performance y el registro de la performance, pues bueno, cómo quedan registrados múltiples temáticas, ¿no? Igual que el proyecto nació con una génesis de exposición física presencial, donde los vídeos se puedan proyectar tal y como fueron concebidos por el artista, en pantalla grande, en un monitor, cada uno fue de una forma creado, nosotros queremos regresar también a la presencialidad. Al final, en el año 2022, finales del 22 o principios del 23, todos estos trabajos se podrán ver de manera física en la Academia de España en Roma y en la ciudad de Roma, en diferentes espacios. Entonces yo creo que una de las cosas que es muy importante es no abandonar la presencialidad, ¿no? Seguir ocupando un espacio que durante muchos años ha costado al vídeo, ¿no? Al videoarte y tener y que habite en centros de arte y en museos, pues con otras disciplinas artísticas que están mucho más asentadas. Cada centro cultural que participa en Guinea Ecuatorial y en América Latina, de nuestra red de la cooperación española, selecciona o a un artista o a un comisario del proyecto para que vengan a Roma, viajen a Roma, estén con nosotros en la academia, en nuestro centro de residencias, convivan con los residentes de nuestra convocatoria anual y, por lo tanto, tengan la oportunidad, por un lado, de conocer la academia, la institución, de generar redes de profesionales con otros, de otros sectores, de otras disciplinas que estén aquí. Además, poder tejer lazos y redes con los profesionales italianos y con la red de academias internacionales que también están en Roma. Cuando estos comisarios y artistas regresen a sus países, también ofrecerán una charla, un taller en cada una de las ciudades, también explicando un poco su proceso de formación, de aprendizaje, de relación en Roma y ojalá que los frutos también de esas relaciones para nuevos proyectos.